Pues buenas tardes. Lo primero, daros las gracias a todos que os habéis tomado la molestia de venir hasta aquí hoy, el primer día de lluvia de este año, por lo que parece. Sabéis que es la cuarta conferencia, la última de nuestro ciclo de Ciencia y Naturaleza de 2022. Nuestra intención era hacer ver a la gente la importancia de conservar la naturaleza y de conservar el medio ambiente en general. La importancia también incluso económica, porque bueno, la impresión que da es que en esta sociedad en la que vivimos, si no tiene valor económico, parece como que no se le da importancia a las cosas. Y ya tuvimos dos charlas hablando de la importancia que tiene para obtener sustancias que tienen una utilidad práctica en biomedicina o en la alimentación o en otro tipo de usos cosméticos y demás. Otra charla sobre el valor de conservar la naturaleza para el ecoturismo responsable, respetuoso con el medio ambiente. Y luego hemos tenido otra conferencia que ya se va a parecer más a la que vamos a tener hoy, que tenía que ver desde el punto de vista de un doctor en biología del valor de la biodiversidad y de cómo el mantenimiento de la biodiversidad y de las especies podía ayudar también a las actividades del ser humano. Eso contado por un biólogo nos contaba la importancia de la biodiversidad y cómo la falta de biodiversidad incidía negativamente e intentaba ponerle valores económicos y entrar en datos económicos. Hoy vamos a tener con nosotros a un doctor en economía, a Luis Collado, profesor en la UTO, es doctor y es profesor titular en la Universidad Autónoma de Madrid y de lo que nos va a hablar es de algo muy parecido. Solo que él, desde el punto de vista, lógicamente, de un economista, de un experto en economía, que ha trabajado mucho en cuanto a valores, de cómo medir el valor de la biodiversidad y ha trabajado mucho en desarrollo rural también. Por lo tanto, va a ser un complemento estupendo para comprender cómo biodiversidad, medio ambiente y la actividad humana pueden tener mucha relación y vamos a poder ver esa importancia que nos interesaba dejar patente. Y entonces, pues agradeciendo muchísimo a Luis el esfuerzo que ha hecho hoy de venir desde Madrid para darnos esta conferencia, pues os dejo con él, que es el que tiene cosas importantes que contar. Bueno, gracias David. Gracias. Bueno, pues es un placer venir a casa, así que agradecimiento a vosotros por invitarme, agradecimiento a Mabea, por contar conmigo para esta actividad y por supuesto a la Asociación Cultural también La Serrana, pues por invitarme a compartir con vosotros, como voy a decir ahora, desconocimiento, porque estoy, ya digo, tengo que agradecer porque es por norma de protocolo que se me invite, pero lo digo a regañadientes porque, claro, me invitasteis a hablar sobre una de las cosas que peor resueltas están en la economía, que es lo primero, la cuestión del valor y encima aplicada a lo que son los recursos naturales, ¿no? Que es ahí donde nos movemos precisamente con pies de barro, ¿no? Si, solamente me lo podíais haber puesto más difícil si me hubieseis invitado a hablar de indicadores económicos del valor de la felicidad o del valor del amor. Entonces, pero bueno, voy a concretar lo que pueda en un terreno en el que ya ahora, como vamos a ver, precisamente nos movemos los economistas con pies de barro. Incluso hasta los ecólogos se mueven con pies de barro y la aproximación siempre es con un cierto recelo, porque eso de valorar económicamente la naturaleza se considera que es casi como prostituir la naturaleza, ¿no? Es decir, es como ir a ponerle un precio a algo que no tiene valor, ¿no? Y el elemento fundamental, que es sobre lo que quiero hablar hoy, es que aunque nos movemos con pies de barro, aunque no tenemos una solución, si no le ponemos valor, estamos en desventaja. Yo, el otro día, Diego hablaba de economía desde la ecología, yo hoy voy a hablar de ecología desde la economía, ¿no? Es decir, de hablar de los recursos, de los recursos naturales, desde la economía. Y sobre todo, ¿qué es lo que puede aportar la economía para conocer un poco mejor esos recursos naturales? Y como primera cuestión que quiero dejar clara es, esa aproximación de la economía a la ecología es incompleta, pero aun siendo incompleta es muchísimo mejor que no entrar ahí. Entonces hay que reconocer, por eso digo que me ponéis una prueba muy difícil porque os vengo a hablaros de algo que no está resuelto, pero está medio resuelto. Es decir, no tengo la cura, pero tengo el paliativo, o sea, tengo la forma de poder solucionar los principales problemas. Por eso ya digo, voy a hablar de esos indicadores
de valor de la naturaleza en indicadores económicos, que ya vamos a ver que no todos son económicos, y ya estoy reconociendo la limitación, del valor de la naturaleza y de la biodiversidad, ¿no? Para eso lo que voy a hacer es, primero, discutir un poco sobre las cuestiones del concepto de valor. A mí, yo empecé a trabajar en estas cuestiones de valoración económica según empecé el doctorado. Lo que hice fue una propuesta de valoración económica de las vías pecuarias en España, de toda la red de cañadas, y ahí fue donde leí mucho para poder entender el concepto de valor y cómo aplicarlo a los recursos naturales y a las distintas funciones que tienen los recursos naturales, porque es que son muy complejos, ¿no? Y también eso es lo que me ayudó a ver todas las paradojas, todas las disyuntivas que hay y toda la cantidad de problemas no resueltos y yo incluso diría prácticamente imposibles de resolver. Siempre seguramente serán perfeccionables, pero nunca llegaremos a la solución del tema. Después de hablar de valor, voy a traducir, es una pequeña introducción sobre la idea de valor, porque ya digo, me estoy sabiendo, es una, hay, en economía hay, ahora como vamos a ver, distintas teorías del valor, porque es un tema que no está resuelto, ¿no? Después vamos a entrar cómo trasladar ese valor a la naturaleza y a la biodiversidad, cómo se puede concretar en el caso de la naturaleza y la diversidad, y luego vamos a hablar de la medición y los indicadores a nivel micro, es decir, a situaciones concretas, a recursos concretos, y luego cómo trasladar eso a nivel macro, es decir, a esa valoración para un país, para una región o para un territorio mucho más amplio, ¿no? Primero, cómo valoro a una cosa pequeñita y luego cómo valoro a lo amplio. No es relevante porque precisamente estas valoraciones macro parten de datos individuales de cosas micro, lo que tú decías, es decir, voy a contar un poquitín para luego irme a cosas más grandes, ¿no? Cuando decías que estamos contando las hojas, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar por la idea de valor, el concepto de valor en economía, ¿no? Fijaos que en la propia definición de la Real Academia ya plantea la disyuntiva que hay entre valor y precio, ¿no? Algo de lo que todos sabemos y por lo que voy a pasar muy rápido, ¿no? Pero dice, ¿cómo define valor la RAE? Dice, pues, grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer necesidades o proporcionar bienestar. Yo creo que eso es lo que todos entendemos por valor. ¿Cuánto vale algo para satisfacer necesidades o proporcionar bienestar? Aunque es una concepción muy antrópica, muy del hombre, ¿no? Es decir, es desde el punto de vista de satisfacer necesidades para el hombre, para las personas, o de proporcionar bienestar a las personas, muy antrópico. Y luego dice, la otra definición, la segunda acepción, es cualidad de las cosas en virtud de las cuales se da por poseerlas cierta suma de dinero, ¿no? Como si son dos acepciones, pero es que son radicalmente opuestas, no tienen nada que ver. Una cosa es cuánto tengo que pagar por algo para conseguirlo y otra cosa es qué utilidad me reportan a mí las cosas. Y está claro que los recursos naturales nos aportan muchísima utilidad a las personas, aunque sea desde esa ética antropocéntrica, pero mucho de ese bienestar no tiene ningún valor, no tiene precio, no pagamos nada por ello, lo estamos disfrutando simplemente de manera gratuita, ¿no? Por lo tanto, ya en la economía tenemos esa disyuntiva entre lo que es el valor de uso y el precio, que es el valor de cambio, el valor que, por el cual yo puedo acceder a ello. Esto es algo ya que el propio Aristóteles en el libro de Política planteaba esta disyuntiva, ¿no? Y aquí, claro, la propia economía no tiene una solución única para esto. Es decir, hay hasta, como decía antes, hay distintas teorías del valor, porque no se sabe muy bien de dónde viene el valor, ¿no? Marx hablaba de la teoría del valor-trabajo, según la cual el valor de los bienes y servicios depende del valor del trabajo incorporado, es decir, es la cantidad de trabajo lo que determina el valor, y lo mismo pasa en la teoría sustantiva del valor, ¿no? En esas escuelas clásicas marxistas, los precios de los bienes derivan del valor del trabajo incorporado y por lo tanto siempre va a haber una relación entre los dos conceptos. Y muy relacionado con eso sería la teoría del valor de los costes de producción, es decir, ¿cuánto valen las cosas? Pues el valor de producirlas, ¿no? Eso podría ser así, pero ¿cuántas cosas hay que compramos que sabemos que no cuesta, que estamos pagando por ellas un precio muy, muy superior a lo que vale, ¿no? ¿Cuántas cosas les compramos a los niños o nos compramos nosotros que sabemos esto no cuesta nada y pagamos un precio? Por lo tanto, hay algo ahí que en nuestras cabezas por los cuales esa relación, que se supone que debería pasar, pues no siempre pasa. Cuando compras unas cosas de marca, pues sí, estamos pagando mucho dinero, pero por cosas que sabemos que cuestan muy poco producir.
De tal forma que es así como se llega a la teoría del valor subjetivo, a la idea de que, obviamente, si una cosa cuesta producirla, un determinado el coste de producción determina el precio, pero a partir de ahí pagamos lo que depende, lo que nosotros consideremos, y no vale lo mismo una botella de agua aquí en el centro de Avilés que una botella de agua si estamos en medio del desierto, pagaríamos infinito. Es decir, que hay, depende de la escasez, depende del momento. Es decir, hay cosas muy muy distintas, muy diferentes, que condicionan el valor que tienen los recursos. Por lo tanto, eso es, está dentro de lo que es la teoría del valor subjetivo. Es decir, el valor depende de lo que nosotros estimamos que cuestan las cosas. Y así es como se distingue entre lo que es el valor de uso y el valor de cambio, que es el precio, pero el valor de uso es por la utilidad percibida. Porque claro, todos pensamos incluso que la utilidad es algo que es objetivo. Es decir, la utilidad de las cosas es subjetivo, depende de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la utilidad de un diamante? La utilidad de un diamante, si uno lo piensa, un diamante no vale para nada, pero pagamos muchísimo por un diamante, ¿no? Entonces, ¿por qué pagamos tantísimo por un diamante si un diamante es una piedra, al fin y al cabo, ¿no? Es carbono, ¿no? Me parece que es, ¿no? Es carbono, ¿no? Pues para ahí, entonces, pero no vale para nada. O sea, para ni me alimenta, ni me da el calor, ni me puedo vivir en él, ni nada. O sea, es decir, es algo por lo que, a lo que le damos mucho valor. Por lo tanto, hay elementos ahí de subjetividad a la hora de determinar el valor, ¿no? De forma que esta teoría subjetiva del valor lo que nos dice es que las personas son las que definen el valor de las cosas, de una forma subjetiva. Hay una definición antrópica, es decir, es el hombre el que pone valor, es una ética antropocéntrica, es decir, el hombre es el que otorga valor a los recursos, aunque ahora ya vamos a ver ahora que hay cuestiones que se pueden discutir, ¿no? Y nosotros, cada uno de nosotros pone valor a los recursos en base a la utilidad que le reporta a cada uno. Nosotros vemos un bien, vemos un servicio, vemos cuánto es de útil y determinamos cuál es el valor que tiene. De tal forma que, fijaos, trasladamos una idea de utilidad, que es algo muy subjetivo, muy personal, algo muy concreto, que es la cantidad que estamos dispuestos a pagar por ellos, los euros que estamos dispuestos a pagar. Y de tal forma que la utilidad se traslada en algo ya muy concreto, que es la disposición a pagar. Y algo que nos reporta más utilidad personal a cada uno de nosotros, va a determinar la disponibilidad que tenemos a pagar por ello. Y si por algo estamos dispuestos a pagar más, es porque nos reporta más utilidad. No se sabe por qué. ¿Por qué pagamos más por una cerveza que por una botella de agua? ¿Por qué pagamos más por una botella de vino que por una botella de agua? Pues porque nos reporta más utilidad. Y esto es muy importante porque la utilidad es algo que es muy subjetivo. Es decir, es que es ¿cómo mido la utilidad? Bueno, pues los economistas lo hemos resuelto con esa disposición a pagar. De tal forma que cuando yo pago algo, hago un desembolso por un bien, por un determinado bien, yo como tenemos todos una renta limitada, no tenemos dinero infinito, tenemos que coger ese dinero para comprar un bien y no podemos destinarlo a comprar otro. Por lo tanto, cada uno de nosotros compraremos todos aquellos bienes que nos reporten la máxima utilidad sabiendo que nuestra renta es limitada, ¿no? Entonces, tenemos pues lo que nos llega cada mes de nuestra nómina, nuestra pensión, eso es lo que tenemos, y vamos buscando aquellos bienes que nos reportan una mayor utilidad, ¿eh? Y es así como trasladamos algo tan subjetivo en algo que pensamos o que medimos, ¿no? Fijaos que estoy diciendo que la utilidad que me reporta esta botella de agua, pues lo que cuesta es 1,50 euros, significa que yo he trasladado una cosa muy subjetiva a un valor que es de 1,50. Y si pago 1,50 por la botella, es porque a mí me reporta más utilidad gastarme este dinero en esta botella que gastármelo en otra cosa. Si es la primera botella del día, la utilidad que me reporta es altísima. ¿Entendéis esto? Es decir, la primera botella de agua para mí es brutal. Yo seguramente por la primera botella de agua del día pagaría 5 euros, Pero claro, tiene un precio de 1,50 y por eso pago por ella, ¿no? Si la sexta botella de agua ya no pago ni 1,50, porque la utilidad que me reporta es nula, es decir, me reporta una utilidad cero. Por lo tanto, también la utilidad va cambiando, ¿no? Entonces, es así como los economistas, a través de esa disponibilidad a pagar, somos incluso capaces de comparar bienes. Y sabemos que si compramos una botella de un agua mineral en vez de otra, que es más cara, pues es porque suponemos que nos reporta más utilidad, que pensamos que es mejor para nuestro riñón o lo que sea, ¿no? Entonces ya digo que es algo
tremendamente subjetivo, ¿no? Por lo tanto, ya digo que esa es la forma que tenemos los economistas de determinar el valor que tienen los recursos a través de la utilidad. La cuestión se vuelve más compleja cuando lo trasladamos al valor de la naturaleza y la diversidad. Es decir, ahora vamos a trasladar esa utilidad que nos reportan los bienes al caso de la naturaleza y la diversidad, ¿no? El otro día Diego estuvo hablando eso de los valores que tienen los recursos naturales. Estuvo hablando de un valor de utilidad, ¿no? Si no recuerdo mal, y estuvo hablando también del valor intrínseco que tienen los recursos naturales. Es decir, nosotros damos valor a los recursos naturales porque nos reportan utilidad, porque salimos a pasear, podemos utilizarlos para obtener madera, etcétera. Pero también, bueno, pues porque los recursos naturales existen como tal, ¿no? Y son esos valores intrínsecos. Pero incluso podemos ir mucho más allá, porque fijaos, esto es una ética muy antropocéntrica en la que decimos que son las personas las que dicen que los recursos naturales tienen valor. Pero seguramente los recursos naturales, los seres vivos, los animales, etcétera, tienen un valor por sí mismos. Es decir, es que no es necesario que el hombre les otorgue valor. Ese tipo de valor sería lo que llamamos aquí como el valor inmanente, que es esencia misma del ser, con independencia del reconocimiento. Las aves tienen valor por sí mismas, aunque los ornitólogos le den más valor que yo, por ejemplo, pero es que por sí mismas la tienen. No hace falta que nadie les otorgue valor. Son seres vivos que tienen sus propios derechos y su propio valor. Y eso sería el valor inmanente. Y luego hay otra serie de valores que efectivamente son los que ya le otorga el hombre, ¿no? Por el mismo hecho de ser, pero otorgado desde el hombre, serían todos esos valores intrínsecos, lo otorga un ente ajeno, lo otorgamos las personas, pero por lo que son los seres, por lo que son los recursos naturales, por lo que es el Amazonas, por lo que es la Antártida, etc. Y luego los valores extrínsecos. ¿Cuál es la diferencia entre los intrínsecos y los extrínsecos? Que los intrínsecos lo tienen por lo que son, pero los extrínsecos lo tienen por lo que me suponen para mí, por lo que me reportan a mí. Eso se lo doy yo, pero por lo que me reportan. Sin ser una característica esencial de los mismos. Es decir, la madera, los árboles no están ahí para darme madera. Yo le doy valor de forma extrínseca porque la función del árbol no es darme madera. Eso es desde mi ética antropocéntrica, sí, o absorber CO2. Pero yo les doy además un valor extrínseco porque me generan a mí una función. Al margen de que yo le dé un valor intrínseco porque es un árbol. ¿Me seguís, no? Entonces, ahí, por eso cuando digo que esta imitación es una trampa, claro, es que me queréis que solucione todo esto, es que es imposible solucionar, no lo podemos solucionar los economistas, pero sí podemos tratar de acercar. ¿Qué sucede? Que hay cosas que sí que tienen un valor traducido en precio. De todos estos valores, ¿cuál pensáis que sí que tiene un precio? O muchas veces tiene un precio. Estos valores. Los extrínsecos, claro, porque el árbol tiene valor como madera, es porque a mí me sirve. Entonces, los valores extrínsecos, muchos de ellos están solucionados. Pero, por ejemplo, el valor que tiene el árbol como paisaje para mí, que el otro día estuvisteis hablando de ecoturismo, es un valor que también me reporta mi bienestar. La esencia de los árboles es darme a mí un paisaje que yo valore. No es su esencia. Su esencia es que son reservas de biodiversidad, etcétera, refugio para la fauna, esa es su esencia, ¿no? Formar parte de los ecosistemas. Pero bueno, yo también le doy valor. Y fijaos, es un valor extrínseco, pero ese cambio no tiene un valor en el mercado. El valor del paisaje no tiene un valor en el mercado. El valor del bosque básicamente es el valor de la madera y de los frutos que tiene, que se pueden extraer. Básicamente sería el de la madera. Y siempre que sea un bosque privado incluso, ¿no? Incluso los comunales, pues está, ya puede ser discutible. Entonces, fijaos, cuanto más me muevo hacia arriba, más dificultad tengo de llegar al valor. Y cuando me muevo aquí, lo puedo saber, pero también de forma parcial, ¿no? Por lo tanto, se trata, claro, a la hora de plantear los indicadores económicos para medir el valor, pues claro, es que solamente me voy a mover por aquí y por aquí. Y en el mejor de los casos, llegamos aquí, pero esos valores inmanentes no se pueden nunca valorar. Por eso ya digo, parto del reconocimiento de que la economía no puede llegar al concepto de valor, o sea, es decir, al valor de manera completa. Es un valor antropocéntrico solamente que da el hombre, y aquí sí que me puedo mover. Hay cosas que ya me las da el mercado y otras que puedo valorar. Vamos a ver ahora cómo lo soluciono, ¿no?
Fijaos, en cualquier caso, hay que, las consecuencias del origen del valor, la consecuencia de que sea el hombre que pone valor, es que es una operación de la razón, es algo que es subjetivo, es el ser humano el que pone valor, por lo tanto, es un valor antrópico, aunque hay que ir reconociendo que no necesariamente todo el valor tiene origen en el hombre, ¿no? Bueno, voy a pasar esto para ir un poco más rápido. Simplemente señalar que es una ética pues, claramente antropocéntrica, ¿no? La que tenemos, no hace falta explicarlo más, ¿no? Una ética antropocéntrica por la cual bueno, pues, todos los seres vivos tienen valor en la medida que las personas se los dan, ¿eh? Las personas son las que otorgan valor a los recursos naturales. Fijaos, hay una cuestión además que hace compleja la valoración y es la cuestión de que la naturaleza no es un legado de nuestros padres, ¿no? Sino que es un préstamo que nos hacen nuestros hijos, ¿no? Y es la cuestión esa de la idea de intergeneracional, ¿no? Es decir, que el hecho de que los recursos naturales no son solo nuestros, son nuestros y de todas las generaciones que tienen que venir. Y claro, fijaos, a la hora de poner valor, las generaciones futuras tienen muy difícil poner valor, porque no están aquí para manifestar cuál es el valor que le dan. ¿Cuál es el valor que le dan las generaciones futuras a los recursos naturales? Entonces, en toda esta cuestión de la valoración, encontramos también los problemas de la equidad, ¿eh? Es decir, de quién es el que vota o quién es el que da valor a los recursos naturales, ¿no? Hay una cuestión importante que ya he adelantado, es la equidad intergeneracional, es decir, cómo nos dicen las generaciones futuras cuál es el valor que le dan a la ría, una determinada ría, a una determinada montaña, a un determinado parque, ¿no? Ellos no están aquí para decir cuál es el valor, nosotros sí que lo podemos manifestar, pero ellos no, ¿no? Ellos a lo mejor estarían dispuestos a pagar más o menos, vayan a saber. Pero luego también hay una cuestión importante, y es la cuestión de la equidad intrageneracional, es decir, la equidad con otras generaciones que viven con nosotros. Porque fijaos, que el principio de la democracia, ¿qué dice? Una persona, un voto. Un voto, ¿no? En el mercado, ¿qué es? ¿Una persona, un voto? ¿Qué es? Un euro, un voto. Es decir, que las personas deciden con respecto a los en el mercado en base a los votos. Y claro, Patricia Botín tiene más votos que yo, ya puede decidir más sobre los recursos que lo que puedo decidir yo, ¿no? Bill Gates o Amancio Ortega, ¿no? Entonces ellos tienen más votos que yo, o sea, ellos pueden, tienen, por lo tanto, a la hora de valorar cuánto valen los recursos o cómo se conservan los recursos o dónde se conservan los recursos, no votan igual los países ricos que los países pobres, las regiones ricas que las regiones pobres, los barrios ricos de las ciudades que los barrios pobres, ¿vale? Entonces, claro, ¿dónde se conservan mejor los recursos? Donde más capacidad tiene la gente de votar, lógicamente. ¿Dónde va la basura del mundo? Donde la gente no tiene capacidad de votar. Entonces, hay una cuestión de, ya digo, la cuestión de la equidad es muy importante, ¿no? Porque fijaos que estos conflictos intergeneracionales, fijaos, cuando estamos hablando del valor instrumental, de para qué sirven los recursos, aquí lo que, sobre todo lo que los que tienen capacidad de decidir son los propietarios, que son pocos y están en el momento presente y tienen capacidad de decidir. Ahora, cuando estamos hablando de ese valor de conservación de los recursos naturales, es el valor de la conservación, los beneficiarios son muchísimos más que los propietarios, muchísimos más. Pero claro, como son muchos, pero muchos no todos tienen la misma capacidad de renta y además muchos están en el futuro. Entonces, claro, hay una controversia ahí entre los intereses del propietario y los intereses del valor de conservación que tienen los recursos. Entonces, si estamos hablando de, me pedíais que vinieses a hablar de los indicadores económicos, del valor, pues lo primero que tengo que saber es a qué me refiero por valor, Y en la economía ambiental, que es la parte de la economía que se dedica precisamente a hacer este tipo de ejercicios, esta valoración de los recursos naturales, hay otra rama que es más radical, más conservacionista, que es la economía ecológica, en la que yo trabajo realmente más, es la idea del valor económico total. Es decir, hay que tratar de buscar el valor económico total que tienen los recursos naturales. Vamos a tratar de valorarlo en términos monetarios para poder compararlo con otro tipo de bienes privados, ¿no? Es decir, porque claro, si me planteo conservar un recurso frente a construir una fábrica, pues ¿cuál es la mejor opción? O conservar un recurso frente a una política social, pues ¿cuál es la mejor opción?
Entonces, la idea es que este cálculo del valor económico total parte de que es una posición claramente antropocéntrica, es decir, es el valor que tiene para las personas. Y el medio ambiente para las personas tiene distintos tipos de valor. Hay un valor de uso directo y uso indirecto, que generalmente es el que suele pasar por el mercado, pero al mismo tiempo las personas tampoco somos tan malas, ¿eh? Tampoco, y prueba está de que, estéis aquí personas de una ONG ambiental, ¿no? Por lo tanto, también tenemos una posición, ¿eh?, de motivos altruistas, éticos y morales. No toda la sociedad los tenemos igual, pero todos un poco de complacencia por la naturaleza tenemos, aunque solamente sea porque nos va la vida en ello, ¿no? De todas formas, que fijaos, en ese valor económico total hay valores de uso, valores de no uso, que forman parte del valor de los recursos naturales. Y fijaos, poner valor a los recursos naturales, si se quiere hacer bien, medianamente bien, y sabiendo que me estoy dejando fuera los inmanentes, aquellos que tienen los seres por sí mismos, sino que me quedo solamente en los intrínsecos y los extrínsecos. Poner valor significaría coger de los recursos naturales este gráfico que tenéis aquí y tratar de aproximarme a esos tipos de valores, a todo lo que tengo aquí. Os explico qué es lo que tengo dentro para que entendáis la complejidad que tiene poder calcular esto. Fijaos, el valor económico total distinguiría lo que son los valores de uso y los de no uso. Es decir, el valor por usar los recursos naturales, este valor extrínseco, es decir, que le damos nosotros por usar los recursos naturales, y en esos valores de uso serían los valores por usar los recursos, es decir, cuánto vale un árbol por el hecho de que yo lo uso como madera, que sería el valor de uso consultivo, ¿vale? Y ese, generalmente, los valores de uso consultivo, cuando se trata de recursos que son privados, que son propiedad de alguien, pues generalmente hay un mercado, nadie me deja disfrutar de ellos si yo no pago, ¿no? Entonces, eso generalmente me lo resuelve el mercado. Esto me lo resuelve por lo general, pero no siempre, porque yo a veces hago un valor de uso, por ejemplo, bueno, si estos pues, consultivos en los cuales yo lo utilizo y me lo apropio, eso generalmente pasa por el mercado, pero no siempre, porque a veces yo voy por el campo, me cojo corto una vara de un avellano y tal, y me la llevo para casa. Pues eso es un uso consultivo, porque yo cogí una vara de avellano y no pagué por ella, ¿no? Entonces no todo pasa por el mercado, hay cosas que, y están generándome valor a mí, utilidad, ¿eh? Recordad, utilidad. Hay valores de uso no consultivo, ¿eh? La apreciación, disfrutar de un paisaje, pasear por Somiedo, pues todo eso me aporta, es un valor de uso, porque yo lo estoy usando, pero no lo consumo, simplemente lo disfruto, no reduce la cantidad de recurso. Puede tener un problema de saturación, pero no lo reduce, ¿no? Y todo esto son valores de uso que se podrían tratar de valorar. Luego tengo los valores de uso indirecto, cuando estoy hablando de ese bosque, por ejemplo, ese bosque, además de proporcionarme madera y un espacio para pasear, indirectamente me está, por ejemplo, absorbiendo emisiones de CO2, me está depurando el aire. Es un uso indirecto que yo hago del árbol. Y eso me está reportando valor. Si no estuviese ese árbol, el aire tendría una peor calidad ambiental, ¿no? Habría una peor calidad ambiental. Bueno, pues eso es un uso que yo hago del árbol, pero que lo hago de manera indirecta, ¿vale? Lo hago de manera indirecta. Además, tengo los valores de opción de uso. La gente no solamente paga por usar las cosas, sino la gente también paga por poder usar las cosas, ¿eh? La prueba está en que existen los gimnasios, ¿eh? La gente paga por poder ir al gimnasio aunque no vaya, ¿eh? Y la gente, nosotros le damos valor a las cosas porque existan por si las queremos usar, ¿no? Que sería el valor de opción puro. Es decir, aunque no vayamos a Picos de Europa, pues nos gusta que esté ahí por si un día queremos, es que esté. Y le damos un valor. Seguramente la gente estaría dispuesta a pagar algo porque se conserve por si un día quiere ir, ¿vale? Pero además está lo que se llaman los valores de cuasi opción, que es que ahora mismo no me planteo ni que lo voy a utilizar, pero a lo mejor en el futuro sí que me interesa utilizarlo, porque a lo mejor en un determinado bosque, en la selva del Amazonas o lo que sea, hay una determinada especie vegetal, hay una determinada planta de la cual nos traigo un compuesto que es una medicina importante. Pues siempre se decía para el cáncer, ahora es para el coronavirus también, o sea, para cualquier enfermedad. Entonces, en el caso de que haya mayor información sobre los recursos naturales, a lo mejor los quiero usar. Y por eso también le doy valor a los recursos, le doy valor a que existan. Le doy valor a que existan. Y todo esto, ya digo, esto es por usarlo o poder usarlo, pero todo eso lo llamamos valores de uso. Pero además, como decía, las personas somos benevolentes con los recursos naturales. Reconocemos esa serie
de valores intrínsecos que tienen los recursos, ese valor de existencia que le damos a los recursos porque existan, es decir, la mayoría de la gente nunca vio un gato montés, pero bueno, a la gente le gusta que existan, y muchos seguramente se le ponen un gato montés o un gato común de una especie que es un poco rara y tal, pues a lo mejor no los distingue, pero a la gente le gusta saber que existe, o el lince, ¿no? Bueno, pues que existan porque existan, y es el valor de existencia. Y luego además tengo el valor de legado, el valor de herencia, es decir, no por usarlo yo, pero porque lo puedan usar las generaciones futuras, porque quede para mis hijos, ¿no? Eso hay gente que dice que es un valor de opción, es decir, no por usarlo yo porque lo utilicen mis hijos, bueno, a lo mejor porque lo utilicen mis hijos es un valor de opción, pero porque el hecho de que existan para el resto de las generaciones futuras en genérico es un valor de legado, ¿no? Entonces, cuando los economistas tratamos de valorar el valor económico total, lo que tratamos es de cuantificar o de llegar a estas celdas y de ponerle valor, ¿no? Entonces, claro, yo seguramente pensáis, claro, y esto es muy fácil de valorar porque tiene mercado, pero ¿cómo llego al resto? ¿Cómo llego al resto de los valores, ¿no? Bueno, todo esto que tengo aquí son valores extrínsecos básicamente, ¿eh? Porque son porque me reportan algún tipo de utilidad, aunque sea utilidad para las generaciones futuras, y esto de aquí serían los valores intrínsecos, ¿no? Ese valor de existencia. Ahora, ¿cómo mido ese valor? ¿Cómo lo puedo medir? Bueno, pues la realidad es que la única forma de poner valor a los recursos, como en nuestro sistema occidental, el valor económico, ese valor de cambio, ¿eh? Porque claro, el valor es el valor conjunto, pero tengo que traducirlo a un valor de cambio, a cantidades, a precios, ¿no? Pues en la sociedad occidental lo resolvemos a través del mercado, es el mercado el que pone valor, y el mercado es el que debe encargarse de poner los precios. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Que como el mercado solamente llega a esos usos consultivos pequeñinos que tenemos ahí, es decir, al valor de la madera, ¿cuánto vale un bosque? Pues lo que vale la madera. Lo que entra una ingeniera forestal allí, una ingeniera de montes, te cubica el monte y te da el valor del monte. ¿Ese es el valor del monte? Todos sabemos que no, el monte vale mucho más que la madera que hay allí. Entonces, claro, el mercado no nos proporciona valor económico, información sobre el valor económico total, sino solamente sobre una parte muy concreta, muy, muy particular de esos valores. Pero además hay otra cosa importante, y es la cuestión de la equidad. Lo que os decía antes, que cada persona, cuando quiere manifestarse sobre el valor, decide con los votos que tiene. Y lo que decía antes, Bill Gates, Soros, tiene más capacidad de voto que yo, porque tiene más recursos. Ellos deciden con más capacidad que yo. Por lo tanto, tenemos que ampliar el valor del mercado. El mercado está fallando. Y la forma de ampliar el valor del mercado es precisamente utilizando el mercado. Porque es que no tenemos otra forma de valorar que utilizando el mercado. Porque el mercado es el mecanismo que tenemos para determinar los precios. Y aquí tenemos como dos tipos de métodos, los métodos indirectos y los métodos directos. ¿Qué hacen los métodos indirectos? Pues buscar formas por las cuales las personas, de manera indirecta, estamos poniendo valor a los recursos naturales sin saberlo. Es decir, hay muchas cosas que, aunque nosotros decimos aquí que no tienen valor, sí que tienen valor. Porque ¿vale lo mismo una casa que está delante de una escombrera que una que está delante de un bosque? ¿Siendo la misma casa? No. ¿Por qué? Por el paisaje. Es decir, pagamos más por el paisaje. Pagamos más por el paisaje. Es decir, que nos pensamos que no, pero sí que hay muchas cosas en las que estamos poniendo valor a las casas. ¿Vale lo mismo una casa en un barrio contaminado, en el centro de una ciudad o en un suburbio o en una zona industrial que en una zona limpia, en un barrio residencial? No valen lo mismo. No valen lo mismo. Y todo eso, es decir, que indirectamente estamos poniendo valor a la contaminación, ponemos valor a los paisajes, ponemos valor a muchos recursos naturales. Indirectamente sin saber. Y cuando no sea posible, porque no lo hacemos, lo que hacemos es a través de métodos directos, es decir, que la gente declare cuál es su disposición a pagar, lo que os decía al principio. Es decir, que la gente me traduzca esa utilidad que le generan los recursos en una disposición a pagar, mediante ejercicios que ahora vamos a ver. Los métodos indirectos, que decía antes, estos métodos que tenéis aquí, lo que hacen es analizar cómo las personas revelan la valoración de bienes ambientales, preferencias reveladas, estudiando su disposición a pagar en mercados reales de bienes y servicios que están relacionadas con los que están relacionados de forma sustitutiva o complementaria. Es decir, cómo nos manifestamos en mercados que no son de bienes ambientales, pero en los cuales los bienes ambientales entran. Y fijaos,
Dentro de estos métodos indirectos tendríamos el método del coste de reposición. Por ejemplo, ¿cuánto vale un bosque? ¿Cuánto vale un bosque? Pues con todas sus funciones. Bueno, pues no. ¿Cuánto vale la calidad ambiental de la costa? ¿Cuánto vale la calidad ambiental en la costa? Pues no lo sabemos, pero una forma de determinarlo de manera indirecta sería por el coste de reponer la calidad ambiental. Si hay un desastre como el del Prestige, hay que limpiar la costa. ¿Cuánto vale la calidad ambiental? Pues el coste de reponerla. Es un método muy malo, entre comillas, pero es una forma de determinar cuánto vale el daño o cuánto vale la calidad ambiental. En el coste, lo que cuesta reponer, ¿cuánto vale un bosque? Pues el coste de reponer el bosque. ¿Vale? Solamente estoy dando una parte de los valores totales que tiene, pero es una forma de darlo. Otra forma sería a través de las funciones de producción. Lo mismo que los recursos naturales entran dentro del, por ejemplo, el paisaje entra dentro del precio y el valor de la vivienda, por ejemplo, la calidad del aire, la calidad del agua, entra dentro del, por ejemplo, de los costes de los costes de producción de algunas empresas. Algunas empresas, si necesitan tener un aire más limpio, necesitan depurarlo. Si necesitan tener agua más limpia, tienen que depurarla. Entonces, esos costes evitados o esos costes que evitan, por ejemplo, el hecho de que el agua esté limpia frente a que esté sucia, es una forma también indirecta de poder valorar lo que vale la calidad del agua, la calidad del aire, etc. ¿No? Otra cuestión importante, otra forma de ver, otro método indirecto, pues buscando la complementariedad que hay entre el bien de mercado y el bien ambiental, viendo que son no sustitutivos, porque antes se sustituyo bosque, por cuánto me cuesta reponer un bosque, sería un sustitutivo. Ahora vamos a buscar bienes complementarios, es decir, fijaos, esto es importante porque si yo me gasto un dinero en un bien que es necesario, en un bien privado que tiene mercado para consumir un bien ambiental, significa que yo indirectamente le estoy dando un valor al bien ambiental. Si yo, por ejemplo, coger el coche para ir a Somiedo, me obliga a coger el coche, a llegar hasta allí, gastar gasolina, gastar coche, tener que comer para poder hacer la excursión, etc. Si yo desembolso todo ese dinero para disfrutar de un parque natural, será porque a mí me merece más la pena gastarme el dinero en eso que en otra cosa. ¿Estáis de acuerdo en eso? Es decir, si yo me gasto el dinero en en coger el coche de aquí para ir a Picos, será que me compensa más gastarme ese dinero para ir a Picos que utilizarlo en otra cosa, porque si no me puedo ir a comer a un restaurante, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale para mí Picos? No lo sé, pero si me gasto 20 euros en ir a pasar el día a Picos en el coche, pues sé que por lo menos un valor de 20 euros para mí pasar unas horas en Picos lo tiene. ¿Lo veis? Seguramente vale mucho más, porque yo le doy muchísimos valores intrínsecos, pero por lo menos ese lo tiene. Por lo tanto, si tengo esa forma de medirlo, me lo voy a quedar para valorar cuánto vale Picos para los visitantes, ¿no? Pues todo lo que gasten, todo lo que desembolsen. Bueno, pues ese sería el método del coste de viaje. Si la gente se gasta dinero para ir a ver recursos naturales, para ir a ver aves, ¿cuánto valen las aves? Para los ornitólogos, pues todo lo que se gastan persiguiendo por ahí los pájaros, que diríamos los que no somos ornitólogos, ¿no? Entonces, claro, pues todo eso es un valor que le dan las personas, ¿no? A las aves, que tienen un valor inmanente por sí mismo e intrínseco, pero hombre, también tienen por lo menos, la gente está dispuesta a pagar, a gastarse el dinero suyo y de su familia para esa afición, Por lo tanto, es un valor que le está dando la sociedad para disfrutar de esos recursos o de esas especies, ¿no? Y luego estaría el método de los precios hedónicos, que es lo que os comentaba antes del valor de la vivienda, ¿no? El valor de la vivienda, en función de si tiene buena o mala calidad ambiental, buen o mal paisaje, etc., pues también cambia, ¿no? Entonces, lo que se buscan es esos métodos para tratar de aproximarme a las funciones del mercado. Los métodos directos de preferencias declaradas. Lo que digo, si no hay mercado, creémoslo, hagamos un mercado, ¿no? Porque no podemos hacer un mercado. Si es una... Un mercado no consiste más que en preguntarle a la gente a cuánto está dispuesta a pagar por las cosas, ¿no? Cuando tú pones un puesto, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por ello? Bueno, pues esos métodos directos, que son los que utilizan muchos ecólogos también para valorar, consiste precisamente en que las personas lo digan preguntándole a la gente por su disposición a pagar en un mercado totalmente ficticio, en el que se basan en una encuesta, ¿no?
Este método se llama el método de valoración contingente. Le ponemos una situación contingente, una situación hipotética, y le decimos, si la conservación de su miedo dependiese de lo que usted paga, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar? De esto podríamos hablar otro día, porque hay muchísimas limitaciones, muchísimos sesgos, pero no me enrollo más. Pero eso consiste en precisamente preguntar a la gente cuánto estaría dispuesto a pagar. Y fijaos, la ventaja fundamental de estos métodos es que mientras que los otros solamente se aplican a unas partes del valor económico total, yo con esto le puedo preguntar a la gente todo. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por los valores de uso de la senda del bosque? ¿Cuánto está dispuesto a pagar por que el árbol que está en el bosque siga asimilando CO2 para usted? ¿Cuánto está dispuesto a pagar para que ese bosque quede para sus hijas y sus hijos? ¿Y cuánto está dispuesto a pagar usted para que ese bosque exista, por el hecho de que exista, aunque lo use o no lo use? La gente paga dinero para que no maten a las focas en la Antártida. ¿Y cuántas de esas personas van a ver la foca en la Antártida? La mayoría nunca en su vida. Pero la gente está dispuesta a pagar para que se salve. Por lo tanto, por un valor de existencia, la gente está dispuesta a pagar, ¿no? Entonces, consiste en hacer ejercicios de valoraciones individuales de cosas y preguntarle a la gente por lo que yo quiera. Le puedo preguntar por el valor económico total, aunque eso es muy complejo, es mejor compartimentar en cosas pequeñitas, ¿eh? Y hacer estudios, ¿no? Tiene muchos sesgos, tiene muchos inconvenientes, es algo ficticio, hay gente que se niega a dar un valor, yo no estoy dispuesto a pagar nada porque eso lo tiene que hacer la administración, cosas así, ¿no? Pero todo eso está estudiado con un montón de experimentos, un montón de casos, y el método está muy, muy depurado, ¿eh? No, pero no entro en ello porque si no, me voy. Limitaciones de los métodos de evaluación monetaria, que no hay mercados para la mayoría de los bienes y servicios ambientales. La mayoría de esos bienes y servicios ambientales no tienen, yo digo, de un bosque solamente tiene el valor, la madera y los frutos del bosque, el resto no vale nada. Que supone aplicar una ética antropocéntrica, que es el hombre el que le da valor, y podemos siempre argumentar que tiene más valor que el que le pueda dar el hombre, y que depende de la distribución de la renta. Es decir, que vale más un parque natural seguramente en un barrio rico de Madrid que en una aldeuca de la montaña, ¿eh? Porque claro, porque tiene más capacidad de pago, ¿eh? Posiblemente, ¿eh? Posiblemente. Entonces, bueno, ya digo, hay muchos proyectos hay en la literatura científica, en los de revistas de los que nos pagan para que hagamos esto, pues hay muchos ejercicios de cálculo de valor económico de los recursos naturales. Hay muchos proyectos de evaluación del valor económico total, no de cosas individuales, no de cuánto vale su miedo, que podemos valorar cuánto vale su miedo para que exista, para que siga existiendo, por pasear por ello, todo eso lo podemos valorar. Pero hay proyectos que tratan de valorar el conjunto, el valor económico total de una forma más amplia, ¿no? Y hay distintos proyectos, pues el proyecto Eureka, el proyecto Vale, del que ahora voy a hablar ahora, la evaluación de los ecosistemas del Reino Unido, un ejercicio que se hizo en el G8 de economía de los ecosistemas, pero bueno, por centrarme en Vane. Vane es un proyecto de valoración de activos naturales de España, de valorar los activos naturales, que estaba financiado por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, ahora por la transición ecológica, y en este proyecto, que participaban distintas universidades, se valoraban distintos recursos en las aguas continentales, zonas costeras, el océano y la plataforma, suelos agrícolas, los bosques. Luego, cómo se hace esa transferencia de esos valores individuales al conjunto de los recursos, porque, como os digo, siempre lo que se hace es coger una cosa pequeñina y extrapolarlo al conjunto de los recursos, ¿no? Ese proyecto de transferencia, y luego la cartografía, ¿no? Entonces, fijaos, lo que hicieron era la metodología de valoración de activos. Se cogía el ecosistema, se valoraban los servicios de provisión de recursos, los servicios de regulación, ¿no?, de limpieza del aire, absorción del CO2, que es ese valor de uso indirecto que decía antes, incluso los valores de opción y los valores de no uso, y se calculaba el valor económico total de esos recursos, de esos recursos, para llegar de estos individuales al valor económico total. ¿Y qué métodos utilizaron? Pues los métodos de los que os estaba hablando antes, costes evitados, valoración contingente, sobre todo costes evitados y coste de viaje, y para como querían valorar mucho, pues tuvieron que ir a valoración contingente, que es el que digo que permite valorar todo, porque yo creo el mercado para lo que yo quiera, ¿eh? Y luego había que transferir esos resultados al conjunto de los recursos, ¿no? Entonces, ¿qué servicios se valoraban? Pues la producción de alimentos, la provisión de agua, el servicio recreativo,
La caza y la pesca deportiva, el control de la erosión, los vertidos, la regulación climática, la conservación de la biodiversidad, y luego se hacía un mapa de valor para todos esos, esos recursos, ¿no? Entonces, fijaos, todos estos ejercicios que tratan de ir a tanto, al final se atascan, se suelen atascar. Por lo menos en lo que está publicado es, está publicada esta matriz de esa valoración cuantitativa, en la que se ve pues, cuáles son los principales valores, ¿no? Los que tienen una valoración cuantitativa están en verde, los que están, tienen en naranja solamente tienen una valoración cualitativa, porque no todos se llegan a poder valorar, y la importancia, pues cuanto más masas, pues más alta, ¿no? Entonces, bueno, pues se veía eso, esos servicios de, en cada una de esas zonas, océano, zona costera, agua dulce, pastos agrícolas y forestal, y todos estos servicios que veis aquí. Los alimentos y materias primas, provisión de agua, servicios recreativos, ¿no? Entonces, al final, se ve que como principales fuentes de valor, pues esa provisión de alimentos y materias primas, pero fijaos la importancia que tiene, por ejemplo, también pues, los servicios recreativos, ¿eh? Sobre todo en la zona costera, ¿eh? Pero también en las zonas forestales, ¿eh? En las zonas forestales es muy importante. Los servicios, por ejemplo, de tratamiento de vertidos que genera el océano, asimilando, ¿eh? La captura de carbono, por ejemplo, de los bosques o de las zonas agrícolas, entonces se hizo una cuantificación. Pero incluso se llegó a poner y a cartografiar los valores. Por ejemplo, se valoró el valor que tiene la captura de carbono por el arbolado, ¿no? Y esa captura, pues en las zonas rojas, ya veis que una parte de Asturias está así, pues es de 133 hectáreas por año. Ese valor no pasa por el mercado, eso no forma parte del PIB de España, pero nos está absorbiendo CO2 y nos está generando valor, 133 euros por hectárea, ¿eh? No está mal. Vamos, Collado, que no te interesa vivir en el norte, porque creo que hay mucho rojo, vamos. Claro, si nos pagasen por ello, ¿verdad? ¿Eh? Es decir, cuando dicen que... Perdonad. Cuando nos dicen que otras comunidades autónomas ricas nos pagan las pensiones, lo que quiere decir es que les estamos capturando CO2 a ellos, estamos capturando CO2 a Madrid, pagando 133 por hectárea y a lo mejor se corresponde con el valor de lo que tú me pasas para las pensiones, ¿no? Seguimos. El control de la erosión, ¿no? El valor del control de la erosión, pues también hasta 15 euros por hectárea. El valor de la producción agraria, el Valle del Guadalquivir, esto es muy interesante, el valor del uso recreativo, algo que no pasa por el mercado, pues a través del coste de viaje, pues se ve los valores que tienen pues hasta de 8,50. Fijaos, por ejemplo, la influencia que tiene Madrid, ¿no? La zona periurbana de Madrid, claro, el coste, la cantidad de visitas de los gente que vivimos en Madrid, que salimos, bueno, los que salen, porque yo vivo en el campo, pero la gente que sale de Madrid, pues todo eso genera uso recreativo, ¿eh? Es decir, está generando valor. ¿Pasa por el PIB? No, pero solamente, fijaos, solamente pasa por el PIB en la medida de que yo me gasto gasolina para ir, pero el valor pues puede ser mayor. Fijaos, por ejemplo, en el método del coste de viaje también se contabiliza el tiempo que yo dedico. Es decir, cuando yo dedico mi tiempo al uso recreativo, eso hay que valorarlo, ¿no? También hay mucha discusión de cómo valoro ese tiempo, etcétera, ¿no? Pero bueno, para que veáis que hay valoración micro, ¿no? Es decir, por lo tanto, ya hablé de valor, dije en qué consistían cuáles son las dimensiones que tiene el valor y dije, y hay posibilidad de hacer cuestiones micro, estudios pequeños para valorar esos componentes de valor económico total. En el caso de, ya digo, lo puedo hacer eso pues porque en la ría en Avilés o en cualquier otro lado, ¿no? Es decir, puedo hacer los estudios individuales. Pero claro, la siguiente cuestión enlaza con otra cuestión de la que Diego habló hace un par de semanas, y es la cuestión del PIB, ¿no? Es decir, la medición del PIB, ¿no? La medición del PIB como valor económico, como guía de referencia, como objetivo ineludible para cualquier político que siempre quiere mejorar el PIB, ¿no? Entonces, claro, me voy a ir... Bueno, hay una cosa importante, y es que el otro día Diego comentaba, pues yo seguramente habré comentado, Diego comentaba que el PIB era un indicador de riqueza, ¿eh? Realmente,
El PIB lo que es un indicador, nos llamamos, yo entiendo que lo que quería decir, pero en sentido estricto el PIB es un indicador de renta, ¿eh? El PIB es un indicador de renta, de lo que producimos en un año, ¿eh? ¿Qué es el PIB? El PIB es el valor de todo lo que producen todas las empresas de España y la propia administración durante un año, eso es el PIB, ¿vale? Y eso no tiene nada que ver con la riqueza. De hecho, hay países que tienen mucha riqueza, que todos decimos, Argentina es un país muy rico, pero tiene poco PIB, ¿no? Es decir, ¿de cuántos sitios decimos eso, ¿no? Es decir, el PIB lo que mide es la renta que se genera. O sea, el PIB es una medición del valor de los bienes y servicios que produce la economía. Y con poca riqueza puedo generar mucho PIB, ¿no? Es decir, no hace falta ser rico para generar PIB. Pero si soy rico, es más fácil generar PIB, ¿no? Es decir, está claro, ¿no? Entonces, son variables, una es una variable flujo y otra es una variable stock, es decir, es como decir, esto es cuánto gano y esto es mi patrimonio, ¿no? Cuánto estoy con las casas que tengo, mis casas, mis propiedades, lo que sea, y esto es cuánto cobro de nómina, cuánto cobro de pensión, cuánto es lo que genera, ¿no? Por lo tanto, eso es una cuestión importante, ¿no? Cuando hablamos de recursos naturales, ¿tenemos que hablar de PIB o tenemos que hablar de riqueza? Pues ahí. Los recursos naturales tienen más la idea de riqueza. Y esto sería más los bienes que nos generan. El PIB sería más bien lo que obtenemos, ¿no? Ahora voy a volver sobre eso. La cuestión es que el PIB está claro que es un indicador, no sirve como tal para nada, para saber el valor que tienen los recursos naturales, porque es que ahí es un batiburrillo de cosas. Es decir, ya digo, mide el valor de la producción de todas las empresas. Es una estimación, para empezar, no es una medición, es una estimación del valor de lo que producen todas las empresas de un país en un determinado periodo. Y hay PIB, y tenemos el PIB de Asturias, que también se mide, o el PIB del país entero, todos los países miden su PIB. Lo que sucede es que esa medición es muy imperfecta, ¿no? Tiene muchas imperfecciones. Cuando queremos saber cuál es esa relación o ese valor, o esos indicadores económicos de los recursos naturales en relación a la actividad económica, la contabilidad nacional no mide eso. No, nunca surgió para medir eso y no tiene por qué medirlo. O sea, yo ahí hasta defiendo la contabilidad nacional. Lo que sucede es que tenemos que perfeccionar eso si queremos saber cómo interrelaciona la naturaleza con esa generación del PIB. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué soluciones tenemos? Pues hay distintas soluciones, ¿eh? Para esos indicadores, cuando me pedís los indicadores en la intervención, pues los indicadores para medir ese valor lo tenemos aquí. Por un lado hay organismos como la OCDE, como Naciones Unidas, que en el fondo reconocen la imposibilidad de medir todo. Es decir, es imposible medir todo, no podemos medir todo el valor, en términos económicos, todo el valor de la naturaleza. Lo único que tenemos que hacer es completar ese PIB, aunque ahora voy a hablar de más cosas que del PIB, completar ese PIB con indicadores económico-ambientales en unidades físicas, ¿no? Para determinar cómo esa actividad económica, que es la que genera el PIB, genera una serie de presiones sobre el medio ambiente que determinan su estado. Es decir, si yo hago una actividad económica muy agresiva, muy productiva, dándome igual lo que contamine, me van a alterar el estado, me van a empeorar el estado, y como consecuencia de ese estado, yo voy a tener que dar una respuesta. Claro, si contamino tanto que empeora mucho la calidad del aire, una de dos, o le pago medicinas a la gente, planto árboles para absorber esa contaminación. Entonces, lo que se trata es de recoger como valores de contaminación, valores de gasto ambiental en protección del medio ambiente, para completar ese PIB, ¿no? Ese PIB. Otra solución sería corregir los indicadores de la contabilidad nacional, es decir, vamos a corregir ese PIB un poquito y ahora vamos a ver cómo. No voy a entrar porque no os lo voy a contar, ¿no? Uno de los indicadores más utilizados, sobre todo porque lo calcula el Banco Mundial y lo calcula para todos los países, ahora lo vamos a ver, es el indicador del ahorro genuino. Ahora os explico en qué consiste. Y luego tenemos también la utilización de cuentas de recursos naturales, es decir, la actividad económica es generación de renta, pero esa generación de renta a veces entra en colisión con lo que es la conservación de los recursos naturales. Pues lo que voy a hacer es llevar una cuenta de cuántos bosques tengo, cuál es mi calidad del aire, y hacer unas cuentas de los recursos naturales, básicamente de los bosques y del agua, ¿no?
Otra idea es hacer unas cuentas satélite, es decir, tener mi contabilidad nacional, pero luego cuando pueda voy a hacer contabilización de cosas económicas y cuando no pueda hacerlo económica lo voy a hacer en físico, para por lo menos ir valorando cómo van evolucionando. Y luego el sistema más perfecto, el más completo y lo que sería ya la panacea, es decir, la solución a la contabilidad nacional, sería el sistema integrado de cuentas económicas. Hay un sistema que lo que hace es medir todo en unidades físicas y esas unidades físicas, por estos métodos que os decía, trasladarlo a unidades monetarias. ¿Vale? Con pequeños estudios de caso que me permiten pasar lo físico a monetario. ¿No? Es decir, si hay varios estudios que me dicen que el valor de un bosque en su absorción de CO2 vale 130 euros por hectárea, pues 130 euros por hectárea de bosque de generación de absorción de CO2. ¿Vale? De tal forma que a la hora de calcular la producción del país, no solamente contabilizo el bosque como madera, sino también es esa función de absorción. Fijaos, esto es muy importante, porque ¿vale algo un bosque para el PIB si no lo talo? ¿Un bosque vale algo? Fijaos, la paradoja está que si yo me voy al mercado, el bosque solamente vale cuando lo convierto en madera. Pero mientras esté ahí como refugio para la fauna, absorbiendo CO2, sujetando el suelo para evitar la erosión, etcétera, no vale nada. Entonces voy a tratar de valorar eso, porque fijaos, porque si no, lo que hago es que esfuerzo a destruir los recursos naturales. Si solamente los contabilizo cuando los extraigo, lo que tengo que hacer es contabilizarlos cuando me están dando funciones a mí. Voy a contabilizar la función de paisaje que me genera ese bosque. Entonces, claro, si me dan esto por talarlo y me dan todo esto, y me dan todo, o sea, una cantidad así por mantenerlo, entonces a lo mejor no me interesa talarlo. ¿Me seguís, no? Entonces, claro, voy a tratar de valorar esas funciones económicamente porque es la forma de conservar los recursos, ¿no? Vale, entonces, bueno. Ya digo, son procesos que son muy complejos y realmente están sujetos a implantar. ¿Cuánto tenemos? Una hora, ¿no? Ya te voy a ir acabando, ¿no? Más o menos. 5 minutos y paso rápido. Entonces, se trata de implantar de forma progresiva porque, como os estoy reconociendo, es muy complejo y es muy difícil y muchos se quedan allá de forma complicada, vamos, no llegan a completarlo. Hay que combinar unidades físicas muchas veces porque a veces es imposible valorar. Tratar de calcular cuando se puedan unidades monetarias porque es la forma, como digo, de comparar el bosque, cuánto vale cuando es madera frente a cuánto vale cuando no. Y luego, bueno, esto ya no hablo más. Fijaos, lo que os decía antes, el PIB lo que es el valor de la producción, es una variable de flujo, y una de las cosas que trata de... Fijaos, pero nosotros cuando el PIB nos interesa, porque es el valor de la producción, y todo ese valor de la producción lo que se traduce es en renta para nosotros. Es decir, los trabajadores nos pagan los salarios, las empresarias y empresarios se quedan con los beneficios, pero todo eso nos genera capacidad de gastar. Todo lo que se produce en España nos genera a unos u otros capacidad de gastar. Una parte de lo que ganamos todos lo destinamos a consumir, ¿no? Y lo que nos destinamos a consumir, ¿qué es? El ahorro, lo que nosotros ahorramos, ¿no? Entonces, lo que hace Naciones Unidas es, bueno, en contabilidad nacional hay una medida, perdón, que es el ahorro, ¿no? Es decir, la producción nos genera una renta para las personas, si esa renta, una parte se va al consumo, y lo que no es consumo es ahorro. Y lo que es ahorro es consumo futuro, pero también puede ser riqueza, también puede aumentar el stock de riqueza en el futuro. Entonces, y aquí tengo el stock de capital total. Esa riqueza sería una variable stock que sería el capital total que tengo. Entonces, Naciones Unidas lo que dice es, el PIB mide lo que mide, no lo voy a corregir, pero voy a tratar de medir esta variable de aquí, que es el ahorro que se genera en la economía, lo que queda después del consumo. Si realmente las economías están ahorrando y se ahorran, si todos ahorramos somos más ricos, porque tenemos el dinero en una cuenta y eso el dinero que tenemos en una cuenta, eso ya es riqueza, ¿no? Lo que cuando yo cobro la nómina es renta, pero cuando ya la meto en el banco como un ahorro es riqueza, ¿no? Hay gente que es solamente rica por lo que tienen, le llamamos ricos por lo que tienen en el banco, ¿no? Entonces eso ya es riqueza. Entonces la forma de ser ricos
es ahorrando. Ahorrando dinero o ahorrando recursos naturales. Ahorrando dinero o ahorrando en capital humano de las personas. Por ejemplo, el gasto en formación. Entonces, lo que hace Naciones Unidas es medir de una forma distinta ese ahorro. Voy rápido. Esto sí lo voy a comentar porque es importante. El PIB no es una medida, ya digo, o sea, no es una medida de sostenibilidad. El PIB es una medida de la producción. Y es malo pensar que el PIB tiene que solucionar el problema de los recursos naturales porque no lo puede medir. ¿Por qué? Porque el PIB solamente considera lo que tiene valor de mercado. Por lo tanto, todas esas funciones que no tienen valor de mercado no lo considera. Por lo tanto, no considera como producción todos los servicios ambientales de la naturaleza. Por lo tanto, es así y ya está. No tiene arreglo posible. Se puede corregir, pero hay que corregirlo. Pero tal y como lo tenemos ahora, no lo hace. Tiene la paradoja de que sí considera como producción actividades que suponen la destrucción de recursos. Lo que os decía antes, es decir, destruir un bosque y convertirlo en madera es producción. Contaminar un accidente ambiental en la costa aumenta el PIB de Asturias, porque como hay que limpiarlo, nos va a llegar dinero del Estado para limpiar eso y aumenta el PIB. Entonces, fijaos, es que la destrucción de recursos aumenta el PIB. Es que talar un bosque para generar renta aumenta el PIB. O sea, destruir recursos aumenta el PIB. Por lo tanto, ya digo, el PIB es que falla. O sea, si lo queremos utilizar hay que corregirlo con todo esto. Y eso, y cuando ya controlan estas cosas, y a mis alumnos les digo que entren en unos indicadores que ahora os voy a contar para que me corrijan el PIB todo lo que puedan, ¿no? Y luego, también, por ejemplo, considera como producción actividades que simplemente suponen mantener los niveles de calidad ambiental. Por ejemplo, todo lo que nos gastemos para protegernos, lo que nos gastamos, por ejemplo, para gestionar la basura, como pagamos, los ayuntamientos pagan a las empresas, pues eso se considera PIB. Y lo único que están haciendo es evitar que esa basura nos coma, ¿no? Y fijaos, lo estamos considerando como producción. Entonces, el PIB lo tendríamos que corregir para incorporar aquellas cosas que son buenas y quitar aquellas cosas que son malas. Y hay posibilidades. Posibilidades de corregirlo, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar rápido. El indicador del ahorro genuino que decía el Banco Mundial. ¿Qué es lo que hace el Banco Mundial? El Banco Mundial lo que hace es que coge el ahorro que tienen los países, el ahorro bruto, y lo corrige. ¿Y cómo lo corrige? Bueno, pues lo que hace es que al ahorro que nos sale de contabilidad nacional, es decir, el PIB, quitando el consumo final y lo que me queda para ahorrar, me dice, un momento, si tú estuviste pero menos riqueza, por lo tanto lo tengo que descontar, porque eso no me vale. Es decir, que porque si no, la forma de... ¿Cómo podemos aumentar el PIB de España? Talando todos los bosques. Ya conseguimos el crecimiento del PIB sin problema. Por lo tanto, voy a quitar no solamente la depreciación del capital de las máquinas, que eso sí que lo hace. Para pasar del ahorro bruto, tú lo sabes, al ahorro neto, es quitamos el capital producido. Pero voy a quitar también la depreciación del capital natural, porque si yo he convertido riqueza en renta, si yo vendo la casa de mi abuela para tener renta, va a gastar, tendré más renta, pero soy menos rico, ¿no? Entonces, tengo que quitar el capital natural. Tengo que quitar los daños en la contaminación, porque todo aquello que genera daños en la contaminación me hace que mi riqueza también, si yo estropeo el piso de mi abuela, ¿no? Pues lo mismo, pues tengo una casa de mi abuela, pero ya no puede entrar nadie a vivir, por lo tanto, esos daños de esa contaminación lo tengo que quitar, soy menos rico realmente, ¿no? Y luego tengo que sumarle los gastos en educación, porque es una forma de aumentar el capital inmaterial. Esto supone reconocer o asumir, y es ahí donde se puede criticar, que el capital humano puede sustituir al capital natural, que yo lo critico, pero se hace así. El Banco Mundial hace este cálculo de lo que llama el ahorro genuino y es de sustentabilidad débil por eso, porque supone que los distintos tipos de capitales, que el capital humano puede sustituir al capital natural. Es decir, para que lo entendáis, si yo talo un bosque para invertirlo en educación, no tiene ningún efecto. Es decir, solamente me admite que yo tale un bosque, por ejemplo, para gastármelo en educación. ¿Lo entendéis? Porque he convertido capital natural en bosque en educación. Ahora, si yo utilizo un bosque para asfaltar una calle, para poner un parque, no.
¿Entendéis? Por eso se critica, porque es un enfoque de sustentabilidad. Aquí tenéis la evolución del ahorro genuino en los países. Lo que les decía antes, que me preguntaron antes por el dato de España. Fijaos, aquí lo tenéis como porcentaje, el ahorro sobre la renta. Es decir, ¿qué porcentaje de la renta que tiene el país se ahorra? Se ahorra. Aquí tenéis los países de ingresos altos, que están pues, en torno al 8%. España está pues, más o menos en torno al 11% y la Unión Europea está en torno al 12%. Es decir, de toda la renta que se genera, esto es lo que ahorramos. Lo que ahorramos. Y aquí están los países de ingreso mediano y estos son los países de ingreso bajo que tienen datos, no siempre, estos son datos globales que saqué del Banco Mundial, no hay para todos los años, pero veis que están por debajo. Porque, ¿qué sucede con los países pobres? Los países pobres generalmente son tan pobres que ¿qué es lo que tienen que hacer? Vender la casa de la abuela para obtener renta. Tienen que destruir los recursos naturales para conseguir producción. ¿Vale? ¿Qué nos pasa a los países más desarrollados? Que no tenemos eso, pero en cambio tenemos que gastar, nos gastamos mucho en los daños de la contaminación. Esto es lo que nos resta sobre todo a nosotros, los daños de la contaminación. Ellos, sobre todo, pierden de aquí y nosotros perdemos de aquí. ¿Vale? Bueno, ya, esto lo paso rápido. ¿Dónde obtenemos los indicadores? Si queréis ver, visteis que antes os puse todas las cuentas, todos los indicadores, todo eso, las cuentas las tenéis en el INE. El INE tiene un conjunto de cuentas satélite en las que nos permiten corregir el PIB con esto que os decía. Es decir, descontar el stock de capital natural, no contar como producción, y por eso se resta, no contar como producción lo que nos gastamos en gestionar los residuos. No contar como producción limpiar una costa cuando hay un desastre de un barco, porque si eso lo considero como PIB, ¿qué va a pasar en La Palma? Reconstruir La Palma lo vamos a contabilizar como PIB y realmente lo que estamos es reponiendo, ¿no? Es decir, esto es como si yo cojo y destrozo mi casa, todas las paredes y digo, ahora tengo que llamar a los albañiles para que me la vengan a arreglar. Es que eso mejoró mi nivel de bienestar, no, lo que hizo fue reponerme la situación en la que estaba. Y nosotros en el PIB lo consideramos como que es bueno, como que estamos invirtiendo. Si no estás invirtiendo nada, lo que estás dejando es las cosas como están. Y el PIB lo hace así. Entonces, ¿qué es lo que hace el INE? Pues comunicar una serie de cuentas para corregir el PIB. Tengo todo aquí desglosado, pero no entro en ello porque si no ya leo. Hay una cuenta de emisiones a la atmósfera, de flujos de materiales, para saber, por ejemplo, qué cantidad de materiales necesitamos para generar PIB. Porque cuanto más material haya en el PIB, más recursos naturales estoy moviendo. Los flujos físicos de la energía, qué intensidad de energía necesitamos para el PIB. Los gastos en protección ambiental, por ejemplo, esto es lo que les digo yo a mis alumnos, por ejemplo, esto lo tenemos que quitar del PIB, ¿no? Todo lo que nos gastemos en proteger el medio ambiente no aumenta el bienestar de las personas. Recordad lo que decía al principio, que ¿qué decíamos que era valor? Aquella capacidad que tienen los recursos para generar bienestar en las personas. Limpiar la contaminación no genera bienestar. Lo que hace es evitar malestar, pero no es lo mismo que generar bienestar. ¿Vale? Entonces, esto, por ejemplo, hay que descontarlo. Las cuentas de bienes y servicios ambientales, una contabilización de los servicios. Todo lo que se ingresa por impuestos ambientales, las cuentas de los residuos que genera, y cuentas medioambientales. Estas cuentas mezclan cuestiones físicas y cuestiones cuantitativas. Voy a pasar a quedarme en alguno de los gráficos. Por ejemplo, pues veis aquí la evolución de las emisiones de CO2, que están en términos físicos, la cuenta de flujos de materiales, cuántos materiales necesitamos para generar PIB, y hay una cosa que se calcula es el índice de desmaterialización del PIB. Cuanto menos toneladas de materiales, sumando peras con manzanas, necesite para generar PIB, pues soy más sostenible porque le estoy quitando menos a la naturaleza, ¿no? Pero claro, esto es muy bonito para los países ricos, que tenemos mucho capital intelectual, por eso se admite el gasto en educación, claro, pero nosotros podemos porque somos ricos, ¿no? Pero luego también importamos mucho, es decir, que no generamos impacto nosotros, pero porque viene de otros países, ¿no? Los flujos físicos de la energía, los gastos en protección ambiental, fijaos, aquí tenéis los gastos en protección ambiental como porcentaje del PIB. Fijaos, nos gastamos el 1,7 del PIB, ¿vale? Que es el PIB de España es 1.300.000 euros, pues el 1,7 son 17.000 millones de euros, todos los años en gestión en gastos de protección ambiental, ¿no? O sea, 17.000, no casi, 20.000 millones de euros en protección ambiental, gestión de residuos, gestión de aguas residuales, protección del suelo.
y más de protección del suelo, sí, lo que existe. Las cuentas de bienes y servicios ambientales, fijaos, esto es importante, aquí lo que vemos es cuánto nos gastamos, cuál es, qué importancia tiene los bienes y los servicios ambientales. Todos los bienes y servicios ambientales suponen el 2,48% del PIB y el 2,58% del empleo, lo que es producir servicios ambientales, pues eso, de depuración, de limpieza, etc. Paso rápido, la gestión de residuos y otras cuentas, las cuentas del agua, y ya está. Bueno, básicamente es todo. Sí, fui muy rápido. Bueno, se entiende de una forma. La única forma de poder absorber las emisiones de CO2 sería plantando árboles en 5 planetas. Es decir, estamos como un poco, por decirlo, habría que hacerlo sobre el conjunto de recursos, pero la gente dice, ¿pero cómo vas a utilizar 5 planetas si solo tienes uno? Bueno, pues es por eso, porque para poder asimilar toda la cantidad de contaminación, para poder tener madera, etcétera, de manera sostenible, necesitaría 5 planetas para poder abastecerlo. Porque además, precisamente, el principal elemento de la huella ecológica es precisamente la parte de la huella de carbono. O sea, la cantidad de tierra que tendría que replantar para asimilar esas emisiones de CO2. Más cosas. No sé, he tratado de ser divulgativo, pero yo, ¿no? O sea, y que os hayáis podido enterar, espero que porque sé que hay cosas que a veces son complejas, ¿no? Y las cuestiones económicas a veces a la gente echa para atrás, pero bueno, no sé si lo tenéis, si tenéis cualquier duda o algo que queréis que explique mejor. Yo me quedé con una frase que me gustaría que corroborara, a ver si lo entendí bien. Me pareció entender que decías que el PIB, en realidad, subir el PIB normalmente va en contra del capital natural. Es decir, que es la explotación de los recursos una de las cuestiones o la fundamental que hace subir el PIB. Podría incrementar, o sea, es decir, ¿cómo puede incrementar el PIB en Brasil? Talando el Amazonas. Pero claro, es una generación, no tiene por qué, ¿eh? Pues hay PIB sostenible y PIB insostenible. El problema es que, ¿qué le pasa a los países en desarrollo? Que la única forma que, como tienen muy poco capital, ahí he ido rápido porque lleva mal de tiempo, como tienen como poco capital productivo y como tienen poco capital humano, intelectual, pues el único capital que les queda fácil es el capital natural. Entonces ellos tienen más su presión, ellos están mucho más presionados precisamente a sobreexplotar esos recursos naturales para generar renta a partir de la destrucción de esa riqueza. Entonces, pero no tiene por qué. Yo puede haber un PIB precisamente que sea sostenible. Por ejemplo, si yo talo bosques a una tasa inferior a la tasa en la que replanto, no pasa nada. Claro, lo que sucede es que yo tengo que utilizar esos ahorros para reponer el stock de capital. Entonces, claro, el problema es que si yo talo bosque, vamos a ver, en ese círculo que yo tenía antes, si yo talo bosque, que era riqueza, para generar PIB, y ese PIB al final lo invierto en gastos en educación, pues me mantiene el stock de capital. Si ese PIB, si ese ahorro lo utilizo para replantar bosques y para reponerles y para reponer el stock de capital natural, no tengo por qué empobrecerme. Puedo ser rico e incluso incrementar mi nivel de riqueza. Ahora, si yo talo bosques para obtener PIB y me lo gasto en bienes que generan contaminación, pues entonces, claro, es que estoy lo que decía antes, estoy vendiendo mi herencia para generar renta ahora a costa de destruir el capital natural. Y el problema es lo que digo, el problema es que el problema del PIB es que solamente está contabilizando aquella parte que pasa por el mercado, es decir, aquellos valores, generalmente aquellos valores de uso consultivo que decía antes que pasan por el mercado, pero todas las demás funciones se quedan fuera. Se da la paradoja de esa paradoja es brutal, es decir, solamente los recursos naturales solamente tienen valor cuando los destruyo, cuando los talo para aprovecharme yo de ellos, pero cuando están ahí no, porque esas funciones, que además son las esenciales y las que generan valor no solamente para mí sino para el resto de las especies, esas funciones solamente no se están valorando. Y lo que os decía antes, el bosque está produciendo cada día, cada hora está produciendo,
pero yo solamente lo contabilizo cuando lo talo. Es una paradoja. Claro, es que las ayudas de la PAC básicamente son eso. Es decir, las ayudas de la PAC se están reconvirtiendo. Porque lo que hacemos es, la Unión Europea no podía mantener sus ayudas a los agricultores y por eso ahora las está reconvirtiendo precisamente para venderlas. A nosotros como ciudadanos que tenemos que pagar los impuestos, pero para venderlas también, por ejemplo, ante la Organización Mundial del Comercio, lo que dice es, no, es que es cuando yo pago dinero a los agricultores, no le estoy pagando como una subvención. Estoy pagando por las funciones ambientales que me están generando nosotros. ¿Qué están haciendo los agricultores cada vez que plantan y crece toda la biomasa? Absorber CO2, retener el suelo, generar espacios para la protección de la fauna, etcétera, etcétera. Entonces lo vestimos. Y entonces, pero si no lo hiciese la PAC, lo deberíamos hacer nosotros. Es que es la única forma. Para mantener tendremos que pagar el residuo. Claro, sí, sí. ¿Crees que los políticos de hoy en día tienen en cuenta todo esto que nos estás contando? ¿O pasan de esto...? Me gustaría pensar que lo tienen en cuenta, pero hay un cuando tú te coges los objetivos del desarrollo sostenible, ahí tienes un objetivo que es el de crecimiento. Es decir, o sea, el problema es que nadie renuncia al crecimiento. El problema es que... al crecimiento como sea, es decir, puede haber una forma de, puede haber crecimiento que sí que sea sostenible, ¿eh? y en ese caso no hay ningún problema, pero nadie renuncia al crecimiento, los países no renuncian al crecimiento, es decir, hay una cosa, claro, esto ya es irnos a la parte B que tenía puesta ahí como un quinto punto, que entre ellas las críticas a todo esto, ¿no? Pero es que incluso hay una economía del decrecimiento, que es un tema que a mí me interesa mucho, ¿no? Es decir, y es que no es que se busque decrecer, pero es quitar esa obsesión por hacer crecer el PIB. Y lo que hay que hacer es posiblemente no fijarnos tanto en esa obsesión por el PIB y a lo mejor utilizar un indicador que es más sostenible, como es por ejemplo el ahorro genuino. Con todas las críticas que tiene, que a mí no me gusta nada de muchas cosas, pero es mejor que el PIB. Entonces a lo mejor los países lo que tendrían que hacer es, vamos a medir cuál es nuestro ahorro genuino. ¿Cuánto ahorramos? Es decir, ¿cuánto producimos? ¿Y cuál es nuestro ahorro? Una vez descontado, que si yo destruyo la naturaleza, eso no me cuenta. Que si yo contamino y tengo que limpiarlo, eso no me cuenta. Pero, por ejemplo, que si invierto en educación, eso sí me cuente. Entonces, claro, serían unos indicadores muchísimo más interesantes. Pero al final, lo que queremos todos es, medimos la producción, es el que tenemos todos aceptado. Y de hecho, ya digo, en los propios indicadores del desarrollo sostenible, el objetivo no es incrementar el ahorro genuino de los países, sino es incrementar el crecimiento. Y además pone una tasa para los países en vías de desarrollo como una tasa objetivo para los países en desarrollo. Está muy mal montado, me parece a mí. Sí, entonces, pero bueno, pero es interesante, pero por ejemplo, que organismos como... También es verdad que en el Banco Mundial ha habido economistas jefes en el Banco Mundial que han sido han tenido mucha conciencia de estas cuestiones. Germán Daly, por ejemplo, es un economista que es... Es economista ecológico, de los que digo más radicales, y es también de los principales promotores de que se hagan este tipo de cuestiones dentro de lo que puede llevar. Pero, por ejemplo, el Banco Mundial nos mide a todos los países con esto, ¿eh? Nos calcula esto, y además, si os metéis en la página web del Banco Mundial, tenéis cuánto se gasta en educación, cuánto se descuenta por destrucción de recursos, lo va contabilizando anualmente. Entonces, me parece que es un esfuerzo muy interesante y muy... lo que pasa que lo utilizamos los frikis, es decir, nadie en el telediario nunca va a saber que el ahorro genuino de España se incrementó con respecto al año anterior, lo que nos interesa es el PIB. Bueno, necesitamos mucha más educación y cambiar, pero a nivel mundial, yo creo, la mentalidad. Sí, correcto, porque, sí. Llegará un momento en que no haya ni árboles ni podemos respirar y entonces todo eso será un valor de la leche. Claro. Ahí el punto fundamental es si hace falta monetizarlo para que pase lo que tú dices o no. Y ahí es donde está la lucha. ¿Hace falta monetizarlo? Pues a lo mejor algunas cosas no hay que monetizar. Claro, pero es que al final, si el bosque solamente vale cuando lo convierto en madera y no cuando está reteniéndome CO2 como veíamos antes, pues claro, es que al final, es que fijaos, es que son 130 euros por hectárea cada año, ¿eh? Entonces, claro, entonces eso...
durante bueno, en las últimas décadas se ha estado intentando poner valor a la, bueno, a la destrucción de la naturaleza, también para muchos casos de cuestiones judiciales, también incluso para valoración de impacto ambiental, como compensación del daño que causan determinadas obras o determinadas actuaciones, ¿no? ¿No crees que puede ser un peligro para la conservación de la naturaleza el llegar a monetizarlo todo en ese sentido que estoy diciendo? El que las empresas, el que muchas empresas se cuestionen si hacen o dejan de hacer determinadas cosas en función de ese precio que van a, o sea, como de la compensación que van a tener que pagar por ello, porque al final llegas a que entonces los que decías antes, esas grandes gentes que tienen más votos porque tienen más dineros, van a poder destruir cosas a su antojo y a su beneficio si son capaces de pagarlo porque les renta. Claro. Hay una posición intermedia cuando se habla de valorar o no valorar, que es la del mantenimiento del stock de capital natural crítico. Es decir, el capital natural que se considera que es crítico, un parque natural, una zona que es LIC, que es CEPA, etcétera, se puede considerar que es capital natural crítico y ahí que no haya opción, ¿vale? Pero en otros, cuando hay... El problema es que esas valoraciones, vamos a ver, en eso que tú dices tienes razón en una cosa, y es que cuando esos peritajes de daños, generalmente lo que se van es al coste de reposición, y el coste de reposición está muy lejos del valor económico total que veíamos antes. Entonces, claro, solamente está contabilizando una parte muy miope, una parte muy, muy pequeña del valor total. Entonces, claro, efectivamente, si damos por bueno que la indemnización de la empresa basta con esa, si el valor de los recursos, si el valor que tienen esos recursos es el de la indemnización, obviamente estamos muy lejos del valor económico total. Si no es capital natural crítico y se puede reponer, pues tampoco pasa nada. Si es esto de capital natural crítico y sabemos que aunque se haga un parcheo ambiental, esa zona nunca va a volver a ser la misma, pues entonces efectivamente estamos perdiendo. Pero claro, esos peritajes empresariales y judiciales generalmente son muy miopes porque van ni al valor de usos, van a lo que cuesta reponer. Pero todos sabemos que en la reposición a veces se pierden cosas. Sí. Ese valor natural que estás comentando, crítico, sí. Además los cines indican que puede estar vinculado a espacios naturales protegidos, ¿verdad? Sí. Sin embargo, no se traduce realmente en que la gente de esos lugares tengan algún beneficio significativo por mantenerlo. Es decir, lo pagamos todos de alguna manera, protegemos el miedo. Pero sin embargo, no tienen diferencias significativas respecto a otros paisanos de otros territorios respecto al mantenimiento de esos valores. Así es correcto, sí, es correcto. Efectivamente, la cuestión es que habría que corregir el mercado. ¿Por qué decimos? Porque solamente se pagan por las cosas que pasan por el mercado. Entonces, claro. Si pagásemos a los propietarios de los terrenos de forestales los 130 euros al año de absorción del CO2, ¿no? Eso porque además, si la medición es muy sencilla, es decir, ¿cuánto valen los permisos de emisión de CO2? Ya sabéis que las grandes empresas tienen que pagar permisos de emisión para poder emitir. Bueno, pues yo calculo cuánto absorbe una hectárea, veo cuánto está el precio de mercado y digo, vale, ¿y usted qué lo está haciendo? Solamente por estar viviendo ahí y mantener el bosque limpio, pues yo le tendría que pagar esa cantidad. Es decir, el problema es que no pasa por el mercado, no se está corrigiendo. Solamente le pago, paradójicamente, cuando lo destruye. Entonces, a lo mejor la única manera es realmente cobrando las visitas. Sí, pero es que, claro, si es que realmente los impuestos ambientales tampoco están tan mal. Es verdad lo que decía antes, cuando me hacían la pregunta, la PAC algo corrige, y la PAC cada vez se está convirtiendo más en una política, aunque forzada, y de forma muy parcial, pero vamos, hay muchas cosas que no entran en la PAC, obviamente. Pero es verdad que habría que pagar, o sea, es decir, habría motivo para compensar por esos servicios ambientales que no están
prestando. Es que cuando nosotros vamos a pasear por Samiedo, o por Picos, o por cualquier lado, por una rasa costera que está bien mantenida, etcétera, obtenemos un valor ahí. Lo que pasa es que como no pagamos, tenemos que pagar por ello, pero valor tiene. Realmente tiene valor. Es que pagamos, aunque sea indirectamente, como decía antes, por hacerlo. Bueno, sí, claro, sí, es lo que pues ya veis la importancia. ¿Cuánto pagas? Un 80, ¿no? Me parece, por entrar, sí, un 80 por entrar en esos. Sí. Pero a mí me parece justo, es decir, claro, o sea, el problema, aquí ya entras con el debate de si supone realmente una privatización del medio. Claro, el medio ambiente se está privatizando. Bueno, y entras en consideraciones también éticas de si se está privatizando o no y si hay que restringir el uso o no. Pero realmente quien tiene capacidad de pagar por un recurso, es decir, también que paguen por él solamente los que no van, hombre, si a lo mejor los recursos tenemos que pagarlos entre todos, pero el que va y además no disfruta, a lo mejor tiene que pagar un poquitín más. Y a lo mejor lo que tiene que haber es un sistema para que alguien no pague, si tiene una renta baja o lo que sea, que no pague. Pero el que tiene más, o el que obtiene más valor del sitio, ¿por qué no va a pagar más? La mayoría de nosotros no conocemos todos los parques naturales de España, pero nos gusta que existan, es decir, le damos valor de opción para poder ir. Bueno, y realmente cuando pagamos los impuestos y hay una parte que se va a conservar los espacios, los parques naturales, realmente lo que estamos es pagando por nuestro valor de opción contra, pero el que va todos los fines de semana, a lo mejor por ese valor de uso tendría que pagar, ¿no? La gente paga por ir al cine y no pagas por ir a otro sitio, que al fin y al cabo es de todos. Pero claro, es una cuestión que echa mucho para atrás porque no se quiere asumir tener que pagar por entrar a un espacio natural. Pero si no todos tenemos la misma intensidad de uso, pues parece lógico que el que más valor obtiene pague más por él. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que podemos despedir a Luis con un aplauso. Muchas gracias. Evidentemente son temas arduos y sí. No es fácil de explicarlo, pero yo creo que ha quedado. Bueno, me parece que sí. Ya bueno, espero. Y las preguntas creo que iban de salir. Sí, yo las preguntas. Sí. Bueno, pues muchas gracias. La semana que viene Mabea sigue con sus actividades, la Serrana seguro que también, y esperamos poder veros, bueno, pues o conociendo los anfibios de Illas o las aves que hay en la Furta o cualquier otra cosa, ¿vale? Venga, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.